Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a www.catamarcaesnoticia.com.ar. Conocemos ahora los títulos más sobresalientes para esta jornada en Catamarca. Solo habrá un 11% de aumento. El secretario de Gobierno, Juan Carlos Cerezo, y de Hacienda, Daniel Castillo, anunciaron ayer el incremento de apenas el 11% para los municipales, cuando estos se encuentran reclamando el 22%. Además, dieron a conocer medidas de ajuste, tales como la eliminación de horas extra y congelamiento de vacantes. Disturbios y represión en la marcha de SOEM. Los municipales nucleados en SOEM protagonizaron hoy, luego de los anuncios, un enfrentamiento con miembros de infantería, lo que concluyó en la rotura de uno de los vidrios de la fachada del Consejo Deliberante. El disturbio dio inicio cuando delegados del SOEM quisieron ingresar al Consejo, ya que se le había permitido ingresar a una sola tanda de delegados. Al querer pasar los segundos, surgió una confusión con las fuerzas de seguridad que desató los golpes. Necesidades extremas en Nueva Coneta. El barrio municipal, ubicado en la colonia de Nueva Coneta, es habitado por alrededor de 30 familias en situaciones muy precarias. Ni los servicios de agua y luz están garantizados y son solo recordados por los funcionarios y políticos en las elecciones. Catamarca Es Noticia estuvo en el lugar para reflejar las condiciones de marginalidad que padecen.